Aquí estamos. Bien, vamos a continuar con nuestro programa del día de hoy. Y tenemos la proyección de un video a cargo de Cristina Pérez, Gabriela Sánchez, Elba Bazán, Juan Espinosa y José Luis Garza sobre la construcción de un sitio web para la enseñanza de hongos en cereales y micosis ocupacional. Adelante. Buenos días. El trabajo que vamos a presentar en la edición 2023 del CONATEC lleva por título Construcción de un sitio web para la enseñanza de hongos en cereales y micosis ocupacionales, a cargo de Cristina Pérez, Elba Bazán, Juan Espinosa, José Luis Garza y una servidora Gabriela Sánchez, técnicos académicos de la Universidad Nacional Autónoma de México. El objetivo es dar a conocer la problemática de la presencia de hongos toxígenos en la cadena alimentaria y sus repercusiones económicas significativas en el sector de la industria agroalimentaria y la salud pública, a través de un sitio web y actividades lúdicas de autoevaluación en línea. A continuación, la doctora Cristina Pérez nos hablará sobre la importancia de los cereales y los mohos toxígenos. La inocuidad alimentaria es una prioridad en los últimos años, principalmente por los efectos del cambio climático en ciertas regiones a nivel mundial, debido a la disminución de la precipitación, principalmente en la época de verano, un aumento considerable en la temperatura y CO2, así como episodios de estrés y sequía en los cultivos. Diversos modelos propuestos han mencionado el riesgo de migración de patógenos como los mohos toxígenos y la producción de micotoxinas, causando efectos negativos en la seguridad alimentaria, desarrollo sostenible y la erradicación de la pobreza. En la cadena alimentaria, los principales factores que intervienen en la proliferación fúngica y la contaminación con micotoxinas son la humedad, la temperatura, la susceptibilidad del cultivo, la madurez de granos y daños mecánicos al momento de la cosecha, así como el tipo de almacenamiento. De acuerdo con la OMS, una de las enfermedades más destructivas en el campo es la fusariosis, producida por especies de Fusarium como Fusarium graminearum y Fusarium verticilloides, potencialmente productoras de diversas micotoxinas como las fumonisinas asociadas a cáncer de esófago en el humano y en los animales a leucoencefalomasia y edema pulmonar. Otra toxina es la ceralenona, que tiene efecto estrogénico. La T2 y HT2 son causantes de aulequia tóxica y en el caso del dioxinivalenol produce alteraciones gastrointestinales e inmunológicas. Otros hongos frecuentes en cereales de granos pequeños son Alternaria y el Mitosporio, causantes de la punta negra. Alternaria además es productora de diversas micotoxinas con efectos genotóxicos y teratógenos, e incluso en algunos países como China, asociado a la producción de cáncer del esófago. En la poscosecha, los cereales son almacenados en bodegas o silos durante un periodo antes de ser utilizados en la alimentación. Si estas condiciones no son adecuadas, se pueden desarrollar especies de Aspergillus y Penicillium, que además de causar deterioro, pueden producir diversas micotoxinas como las aflatoxinas producidas por Aspergillus flavus y Aspergillus parasiticus. De acuerdo con la IARC, se consideran los metabolitos cancerígenos más potentes que se conocen. Otras micotoxinas posiblemente cancerígenas son la aflatoxina M1 y la ocratoxina A. Esta última
principalmente producida por Aspergillus ocracius y Aspergillus niger, así como la especie de Penicillium viridicatum. La legislación internacional y control de micotoxinas. Las micotoxinas han sido estudiadas para estimar el daño que pueden causar en humanos y animales y determinar las cantidades de ingesta diaria tolerables. La legislación sobre la presencia de algunas toxinas no se da de igual manera en todo el mundo. Cada país tiene diferentes límites máximos de concentraciones permitidas. La Organización Mundial de la Salud recomienda a las autoridades gubernamentales la supervisión y garantía que la concentración de micotoxinas presentes en alimentos comercializados en sus países sea mínima, cumpliendo con los niveles máximos permitidos, las condiciones y legislaciones nacionales e internacionales. La Comisión Europea ha establecido los niveles máximos de presencia de micotoxinas en alimentos, tanto para humanos como animales, asegurando así la inocuidad de estos, y sus normas son las más estrictas a nivel mundial. A continuación presentamos la tabla con los niveles máximos permitidos en diferentes países de aflatoxinas en cereales, oleaginosas y leche, en donde podemos ver que Alemania permite solamente una décima de microgramo por kilogramo de aflatoxinas totales en alimentos para infantes y fórmulas y suplementos dietéticos. México tiene permitido 12 microgramos por kilogramo de aflatoxinas totales para maíz nixtamalizado. Tanto la OMS como la FAO recomiendan los siguientes puntos para minimizar el impacto de las micotoxinas en alimentos: buenas prácticas agrícolas, ganaderas, de almacenamiento y de manufactura, así como la inspección cotidiana de los materiales, en este caso los granos. Y ya a nivel consumidor final, tener compras pensadas y consumir de manera rápida los productos, y así como una dieta diversificada para reducir la exposición a las micotoxinas y mejorar la nutrición. Enseguida, la bióloga Elba Bazán Mora nos comentará sobre las micosis ocupacionales. En la cadena agroalimentaria se forman bioaerosoles en las diferentes actividades, ya sea en menor o mayor cantidad, y contienen, entre otros elementos, hongos microscópicos que pueden ocasionar micosis ocupacionales. Se conoce como inóculo fúngico a las esporas u otras estructuras de los hongos que tienen la capacidad de adherirse a los tejidos humanos o desarrollar alguna estructura parasitaria. Las personas inmunocompetentes limitan esta infección, pero las personas inmunodeprimidas por VIH o diabetes mellitus, entre otras condiciones, pueden desarrollar cuadros clínicos más severos. Se menciona en la literatura que 4.8 millones de personas inmunodeprimidas tienen alguna infección fúngica. Las micosis se pueden denominar superficiales cuando se desarrollan en piel, uñas y pelo. Subcutáneas cuando se desarrollan en el tejido interno y entra el inóculo a través de alguna herida. El hongo desarrolla alguna estructura parasitaria específica. Las micosis sistémicas son las que se adquieren por inhalación, infectando primeramente los pulmones, pero pueden diseminarse a cualquier otro órgano sólido o la piel. El término ya hipomicosis se usa cuando no se conoce el agente causal o es nuevo su presentación como una micosis. Y el hongo siempre es hialino. En el caso de las feohipomicosis, son micosis nuevas por hongos demasiados. También se usan estos términos cuando no se desarrolla la estructura parasitaria esperada. El diagnóstico micológico temprano permite establecer un tratamiento antifúngico específico para terminar esta infección. No hay que olvidar que las medidas de protección en las actividades agroalimentarias pueden disminuir la posibilidad de infección fúngica.
Ahora el maestro Juan Espinosa Rodríguez nos expondrá el diseño del sitio web. Cuando desarrollamos un sitio web, existen algunas características clave que se deben contemplar e incluir dentro del proceso de diseño y construcción del mismo. Solo así podremos garantizar que nuestro sitio sea óptimo, funcional y atractivo al ser navegado por nuestros usuarios potenciales. Algunas de las características más importantes que debemos considerar son las siguientes. El diseño debe ser atractivo y funcional. Debe contar con un sistema de navegación sencilla. Debe ser optimizado para funcionar en cualquier tipo de dispositivo y, sobre todo, los dispositivos móviles. Los contenidos deben ser de calidad. La información de contacto debe ser clara y fácil de ubicar. Desde el punto de vista de la seguridad, el sitio debe ser confiable. Por lo tanto, y debido a las necesidades, características y planteamiento del sitio web sobre la enseñanza de hongos en cereales y micosis ocupacionales que estamos desarrollando, nos surgió el reto de diseñar un sitio que permitiera incorporar una cantidad considerable de material gráfico comprendido por mapas, gráficas, tablas y estadísticas, pero que a la vez brindara de una navegación sencilla y de fácil acceso a una gran cantidad de información gráfica generada para ser incluida en dicho proyecto. Por lo anterior, decidimos orientar el diseño hacia una propuesta que nos permitiera integrar una galería de imágenes con una función habilitada para mostrar grupos de infografías desde diferentes ventanas emergentes. Es pertinente tomar en cuenta que una función como la antes descrita no se encuentra disponible de manera natural en el lenguaje HTML, por lo tanto, fue necesario disponer de algo de software y herramientas especializadas. Fue así que decidimos buscar una plantilla que estuviera integrada por el framework de Bootstrap 5 y JavaScript, que a la vez incluyera scripts y códigos de programación necesarios para implementar algunos efectos y elementos interactivos que nos fueran útiles para nuestros propósitos de desarrollo. De acuerdo con la información disponible en el sitio, se indica que es posible descargar y obtener temas, plantillas y otras herramientas de interfaz de usuario que brindan al desarrollador de una guía o ayuda al comenzar nuevos proyectos enfocados a la web. Cabe destacar que el material disponible en este sitio es de código abierto, sustentado bajo una licencia del Massachusetts Institute of Technology. Esta licencia es ampliamente reconocida y permisiva, lo que hace que la plantilla sea 100% editable al permitir modificar y adaptar el código original a las necesidades de nuestro proyecto. Para descargar la plantilla es necesario ingresar al URL startbootstrap.com, donde podremos ingresar mediante el menú a la galería de temas y en donde podremos encontrar la plantilla Agency, que contiene una sección llamada Portfolio y desde donde logramos vincular todo nuestro material gráfico antes descrito y con la posibilidad de invocar desde ventanas emergentes. El maestro José Luis Garza Rivera conversará sobre los ejercicios de autoevaluación. Ejercicios de autoevaluación. Para la construcción de los ejercicios de autoevaluación, se seleccionó la plataforma H5P, debido a la facilidad para crear actividades interactivas que puedan ser insertadas en formato responsivo dentro de un sitio web. H5P es una herramienta que se integra a varios sistemas de administración de aprendizaje como Moodle, Blackboard, Canvas, entre otros. Funciona bajo una licencia MIT de código abierto y gratuita. H5P permite la incorporación de varios tipos de contenidos interactivos, como son crucigramas, actividades de completar, juegos, arrastrar y soltar, tarjetas, entre otras. En este proyecto se incluye directamente el código H5P en el sitio, para darle independencia y mantener todo su contenido dentro del espacio institucional. Para lograr dicho propósito, se emplea la aplicación multiplataforma gratuita Lumi, que permite generar código JavaScript local. Los ejercicios de autoevaluación están en la fase de planeación. Se desarrollarán para cada uno de los subtemas y se colocarán al final para que el usuario del sitio pueda verificar la comprensión de los materiales expuestos. Conclusión. Con la construcción de un sitio web responsivo,
se fortalecerá el proceso de enseñanza-aprendizaje y las destrezas cognitivas a través de contenidos digitales abiertos de granos de cereales de importancia agroalimentaria, sus implicaciones en la salud pública referentes a inocuidad, así como la presencia de micotoxinas, su legislación y las micosis ocupacionales. En este proyecto se emplearon diferentes herramientas informáticas para compilar una gran cantidad de datos que fueron analizados y depurados para ser resumidos y después plasmados en mapas, gráficas y tablas informativas en formatos interactivos. Agradecemos el apoyo de la UNAM de Gapa Papine con el proyecto PE-2023-23 y a la diseñadora gráfica Luz Gabriela Flores Sánchez por las ilustraciones digitales y las animaciones. Les presentamos algunas referencias bibliográficas empleadas en el presente trabajo y agradecemos su atención. Bien, tenemos aquí varias preguntas, no sé si todas se puedan responder, pero la primera es, ¿por qué los hongos en quesos es algo bueno y en tortillas no? Hola, buenas tardes. Pues es interesante la pregunta. Muchos hongos, especialmente del género Penicillium, se utilizan para la maduración de los quesos y darle ese sabor característico, ¿no? Fuerte para algunas personas, pero muy apreciados para otras. Sin embargo, hay hongos que cuando llegan a contaminar el queso, también pueden ser productores de micotoxinas, ¿sí? No siempre, digamos, la presencia de hongos en el queso es... una garantía del queso, de que el queso no puede presentar micotoxinas, dependiendo de la especie y clase de hongo. Sí, claro. No, adelante. La siguiente pregunta es, ¿cómo le quito las micotoxinas a los alimentos? Pues este es uno de los problemas más fuertes con los cuales nos presentamos, que muchas de las micotoxinas son termoestables y son resistentes a procesos de industrialización, de secado, de molienda. Entonces, en los últimos años se han recomendado algunos absorbentes para tratar de descontaminar, sobre todo el alimento que es empleado para animales. O también se han empleado algunos microorganismos, por ejemplo, se ha extraído la pared celular de levaduras, como Saccharomyces cerevisiae, que contiene principalmente mananos y glucanos, y que también se ha visto que tienen afinidad por las micotoxinas. Pero, digamos, no hay una forma 100% segura de descontaminar un grano. Cuando ya sobrepasa los límites máximos permitidos, lo más recomendable es desecharlo, ya que estas micotoxinas también tienen un efecto acumulativo. Sí, ya por brevedad de tiempo, si son tan amables de proporcionar el link a través del chat, y nos felicitan por su trabajo y preguntan si ya está activo el chat, el sitio web, perdón. Sí, el sitio web aún está en construcción, sin embargo, por medio del chat les vamos a compartir otras ligas en donde hemos hecho trabajos también en la UNIGRAS respecto a cuestiones de calidad sanitaria, de calidad fisiológica, calidad física. Y bueno, en cuanto esté este sitio web pues ya terminado, lo podemos compartir con mucho gusto. Apenas está en construcción. Entonces, es un trabajo multidisciplinario en donde estamos participando ingenieros en alimentos, biólogos, y bueno, también nos acompaña el maestro Juan Espinosa y José Luis y la diseñadora Gabriela, lo cual estamos integrando toda esta información para que sea de gran utilidad, tanto a nivel docencia como a personas que estén interesadas en el tema. Muchísimas gracias.